Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Noticiero Regional de Televisión Concepción. Es momento de presentarles las principales informaciones, los temas que fueron noticia en las últimas horas aquí en la zona de Concepción. Hay informaciones locales, también la información nacional e internacional que está presente aquí en nuestro resumen diario a través de Canal 40, Televisión Concepción, la señal abierta, también a través de Norte Cablevisión. Saludamos a quienes nos ven a través de internet en www.televisionconcepcion.com y también a través de YouTube, donde pueden ver todas los espacios informativos y también las entrevistas del noticiero regional a través de nuestro canal en YouTube. Vamos a títulos de temas locales que hoy incluimos en el noticiero regional. Llegaron más de 37.000 dosis de la vacuna anti-influenza. La primera región sanitaria ya distribuyó a todos los puestos de salud del departamento de Concepción y ya iniciaron las vacunaciones. El SENACSA levantó la suspensión de exportación al frigorífico Concepción, pero de igual manera se realizó la marcha ciudadana en la tarde-noche de hoy. Las lluvias benefician a los productores agrícolas y ganaderos. En la zona de Concepción cayó una buena cantidad de lluvias en los últimos días. Llevamos al detalle de las informaciones de esta jornada. El SENACSA levantó la suspensión de exportación al frigorífico Concepción, pero, según indican los funcionarios de esta empresa, el daño ya está hecho y el frigorífico tardará en recuperar los mercados perdidos. De igual manera, se realizó en la tarde de hoy una manifestación tal como estaba prevista para esta jornada. Una cosa es el levantamiento de la sanción, otra cosa es el golpe que ya recibió la empresa por las sanciones impuestas, que para nuestro criterio de forma muy brusca, ¿verdad? Ahora el trabajo del frigorífico queda es volver a recuperar esos mercados que perdió por culpa de esa sanción, ¿verdad? Que son varias, 8 en total son los mercados más grandes, ¿verdad? No tenemos que tratar ahora de recuperar. El trabajo este no es que con esta sanción, yo quiero que la gente entienda esto, que no es que con esta sanción para mañana el frigorífico está trabajando normalmente, faenando 1.500 cabezas de ganado, exportando, enviando ya a Rusia. No, este lleva otra su proceso donde el mercado nosotros tenemos que volver a recuperar y ahí volver a exportar y enviar las carnes a esos mercados. ¿Y cuál es el trámite que van a estar haciendo entonces a partir de ahora? Y ahora mismo es volver a tener contactos con la gente, con los mercados, que ellos vuelvan a venir acá a hacer su auditoría, que cosas normalmente ellos hacen y que tienen su tiempo. Ponerle que podría llevar un mes más, menos, pero eso ya va a depender también de las garantías que el gobierno dé para que se pueda hacer ese trabajo. El daño ya fue hecho, ya hicieron el daño a la ciudad, porque no solo a una empresa, a la ciudad en general, ¿verdad? Agradecer en primer lugar a Dios, ¿verdad? Por esta noticia que recibimos esta mañana. También agradecer a todos los funcionarios del frigorífico Concepción, a toda la ciudadanía, a toda la prensa que en todo momento nos apoyó. Entonces, como dijo mi compañero, estamos de pie. Nosotros vamos a continuar con la marcha esta tarde a las 17 horas en la rotonda. También como una medida que queremos que el gobierno en todo momento respete el trabajo en primer lugar, para que cualquier problema que surja a partir de ahora en adelante tenga en cuenta de que no solamente afecta a una persona o a la empresa o a los 2.000 funcionarios, sino que esto afecta a toda la ciudad de Concepción. En realidad, al departamento de Concepción afecta. Si vamos a sentar a hablar de todas las empresas, que son 12 en total la empresa del Grupo Concepción, entonces es muy grande, es muchísimo más que 2.000 personas directamente. La ANDE recibió reclamos puntuales tras el temporal que afectó gran parte de nuestro país, en este caso al departamento de Concepción, pero en la mayoría de los casos los reclamos ya fueron solucionados. No tuvimos grandes eventos como en otras ocasiones. Gracias a Dios tenemos todos los alimentadores en servicio en este momento.
solamente tenemos reclamos puntuales, ¿verdad? Tuvimos reclamos sobre todo en la zona rural, varios reclamos de la zona de Belén, en Paso Brunde, Lemó, Santa Cruz, toda esa zona, tuvimos reclamos por un fusil operado y ya se normalizó. Y ahora tenemos reclamos puntuales, ¿verdad? En la ciudad teníamos ahí en la zona de San Luis, la iglesia de San Luis, tenemos también reclamos puntuales en San Francisco, barrio San Roque, pero son reclamos de usuarios de forma puntual, ¿verdad? Que reclaman que no tienen, solamente en su casa no tienen el servicio. Y gracias a Dios no nos afectó demasiado fuerte el temporal de ayer, ¿verdad? Pero sí tenemos varios reclamos pendientes y probablemente, ¿verdad?, nuestro sistema, en este momento tenemos 17 reclamos pendientes, que ya incluye la zona de Loreto, Belén, Huañandú, Barreto, hasta Puentecillo, nuestra zona. La ANDE tiene habilitada en su página de internet la posibilidad de presentar los reclamos correspondientes ante cortes de energía eléctrica o casos de averías de electrodomésticos. A través de este medio se puede realizar un mejor seguimiento a las denuncias, indican desde la institución. También, para casos de reclamos por avería de electrodomésticos, se necesita el número de reclamo correspondiente. A veces esto se satura y la gente llama al call center, al 160, y no ingresan los reclamos, ¿verdad? O sea, no están ingresando porque se encuentra la línea ocupada, o cuando se le atiende al usuario le pide una serie de datos que a veces la gente un poco se molesta, ¿verdad? Se cansa, no quiere esperar. Es lo que nosotros le sugerimos a las personas que tienen ese inconveniente, que puedan hacer sus reclamos a través del sistema web de la ANDE, que es el www.ande.gov.py, y al momento de ingresar el reclamo, eso inmediatamente ya nos aparece en nuestro sistema de atención de gestión de reclamos que utilizamos en la empresa. Y al tener el número de reclamo del usuario, desde ese momento nosotros ya podemos darle un seguimiento a ese reclamo. Es más, cuando se presentan solicitudes de usuarios por compensaciones por averías de electrodomésticos, lo primero que la empresa solicita es el número de reclamo. En nuestro departamento cayó una buena cantidad de lluvia en los últimos días. No hubo tormentas tal como ocurrió en otros puntos de nuestro país. Las lluvias benefician tanto a la producción agrícola como ganadera. Una buena lluvia, sinceramente, donde los productores también se muestran conformes en esto, porque justamente nos hacía falta. Ya estábamos pensando un poquitito fuerte en el tema de nuestro seguro agrícola. Ya estábamos por molestarle a ello, pero justamente nos vino esta lluvia otra vez, y también gracias al Ministerio de Agricultura y Ganadería y el apoyo del Ministro de Agricultura, doctor Marco Medina, no están proveyendo semilla de huerta familiar, semilla de huerta comercial, ya sea de tomate, locote y de sandía, donde los productores hicieron su pedido, generaron con los técnicos, y hay organizaciones que solicitaron también producción de aves, cría, y entonces a ellos también la buena noticia es que se aprobaron todas las carpetas. Ya estamos llegando en algunas zonas, ya estamos entregando, ya como el distrito de Arroyito, estamos entregando una parte también del distrito de Huillaú, en algunas partes ya estamos entregando también de Belén, y ya estamos llegando a entregar también una parte también de Loreto. Eso justamente llegamos, y con los proyectos que nos están acompañando también, algunos proyectos que se aprobó en la quinta fase de mecanización para el departamento de construcción, es decir, esos productores que están en ese listado van a estar adquiriendo otra vez esos proyectos de preparación de suelo con siembra de algodón. Gracias a Dios cerramos muy bien también el año agrícola de 2017-2018, ya sea de algodón, ya se están regando más de 1 millón de kilos de toneladas, quiero decir, de algodón del departamento de construcción. Ya se están cerrando también zafra de lo que es el sésamo,
se llegó a cerrar a 6.000 a 6.500 braniel el kilogramo. Eso nos pone muy contentos porque hay muchos productores que se entusiasman otra vez de trabajar en el campo. Vamos a la información que viene desde Asunción. En el Tedeum realizado en la Catedral de Asunción por los 207 años de independencia nacional, el arzobispo de Asunción abogó por una reforma judicial. El mensaje de los obispos tras las elecciones generales pone el foco en el combate a la corrupción y la impunidad. Para vencer la corrupción y la impunidad debemos impulsar con voluntad firme la reforma del sistema judicial y penitenciario, la depuración y el saneamiento estructural de las instituciones públicas y contar con jueces y fiscales probos en todas las instancias judiciales. Ante el presidente electo Mario Abdo Benítez y autoridades salientes, el arzobispo abogó por una correcta redistribución de la riqueza que produce el país para corregir la pobreza estructural. La promoción del desarrollo humano y la solución de la inequidad estructural que mantiene la pobreza y extrema pobreza a casi 2 millones de paraguayos en los últimos 15 años no se refleja en una disminución de la brecha social. El arzobispo resaltó que la pobreza es también un efecto de la corrupción. Por eso insistió en la necesidad de una justicia independiente. Una justicia proba e independiente será la mejor garantía para consolidar la democracia. Vamos a la pausa. En el próximo bloque, la información del ámbito policial. Dos personas golpearon y apuñalaron a un familiar. Esto ocurrió en Santa Rosa. Vamos a tener los detalles en el próximo bloque del Noticiero Regional.